Miren, José Ángel, mencionaste que hoy se celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte. Sí, y en el Listín Diario salió una foto bastante interesante que me sube compartirla con todo el público cirquero. Vamos a verla. Supuestamente, y según la información que divulga el Listín Diario, es la única foto que se conoce, que exista todavía en el momento. ¿La fotico para los panas? Para los panas. ¿La tienes? ¿Qué te pasó? ¿Fotico? Quiero la foto. ¿Foto? Ah, exacto. Sí, claro. Es la única foto que se conoce de él, Juan Pablo Duarte. Que de hecho es la que está básicamente en los libros. En las biografías. Deberían actualizar esto ya o qué sé yo. Estuve leyendo que han hecho investigación, ha tratado de conseguir alguna otra fotografía y no ha, por parte no aparece. Bueno, inclusive con esa fotografía es que lo hacen las ilustraciones para que lo puedan imitar en las escuelas, que siempre para estos días hacen show en honor para a Juan Pablo Duarte. Y hay niños que lo visten como Juan Pablo Duarte, le hacen el peinadito. Tú sabes que hay... Esta fotografía han hecho varias fotografías dibujándolos, tratando de hacer el Photoshop y eso para poder envasar a Juan Pablo Duarte la era moderna, pero realmente... Por lo menos, dale gracias a Dios que tenemos por lo menos una fotografía de nuestro natalicio. Bueno, muchos artistas plásticos reproducen esto, pero lo importante es decir y llevar un mensaje ya que estamos aquí. Sé que no estoy en el show del mediodía, pero hay que decir que hay una invasión pasiva de haitianos. Y esto, pensar en Duarte, en el pensamiento duartiano, tenemos que, mira, tenerlo a la orden del día, porque señores, ahorita vienen y nos roban el pedazo de la isla. Así es.